temporada. ¡Hola a todo el mundo! ¡Saludos, señor abuelo! Aquí estamos con Praxis. No os miento, no os miento. Está por aquí, está por aquí. ¡Hola! En algún sitio está. No lo sé, no lo sé. A punto de morir sofocado. Por fin encontramos tetrahidrita, ¿vale? Que es uno de los cobres del juego, ¿eh? Si no lo visteis, el canal de Praxis. Ya estáis tardando, ¿vale? Entonces voy a dejar por aquí guarreridas que tenemos, ¿vale? Y esto, que es una mierda, ¿vale? No estoy viendo nada. Ok, ok, ok. Y ya está. Vale, esto lo podemos dejar. Pero bueno, a ver. Pues así. Bien. Bien, bien, bien. Vale, vamos a dejar esto. Esto. La jabeline. Jabeline. Para no. Y... por Dios, abuelo, dame unos puntos o algo. No veo nada. ¿El qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy. Vale. ¿No me ves? A ver, el tema es que ya pusimos aquí a cocer para poder hacer otro prospector's pick y otra pica. Entonces, vamos a hacer un pico. ¡Ay! Esa mazorca es mía. Vamos a hacer otro pico. ¡Mierda, el pico! O sea, el de esto, dámelo. Que se nos desfundescendencia. Vale, y el otro prospector's pick. Míralo, le voy a meter tal toñina. Mira, mira. ¡Pau! Toma tu puto maíz. Ah, vamos a poder molerlo. Y vamos a poder llevarnos a lo... ¡Que no te lo comas! ¡Que no te lo comas, Praxis! ¡Que tenemos más comida! Pues si tenemos un montón en casa. Pero para que no es que hay ovejas ahí arriba, hay cerdos que nos podemos llevar a casa. Pues no te junto. El cofre tienes comida, huevón. Dentro de las tinajas, jas. Pues dame un palillo o algo. Que están tochas. Torchas. A ver. Toma, un pico. Y te lo haces tú. Toma. Hala, a correr. Joder, qué generoso me ha dado un palito. Para esto tendré un palito. No sé qué. Un pico. Bien, amigos. Ya podemos tener herramientas más o menos decentes. Y estoy pensando en ir haciendo dos palas mientras. ¿No? Como tiene que deshacerse y todo el rollo. Que tienes problemas. Te he visto un poco corto ahí. Venga, va de mierda. Que hay que hacerlo al revés. Vale, el molde de la pala es así. Ok. Vamos a hacer otra. Oh, cómo domino. Vale, y... Vale, necesitáis 5. Vale, ya veréis que ahora solo queda una. Y el cincel... ¿Se hacía así? Vale, he encontrado cosas. Ah, sí. Necesitamos un cincel. Y ya está. Vale, entonces... ceramic bezel y necesitamos 20. ¿Tienes más tetrahidrite de esta? Pues muy poca. Muy poca pasa, ¿no quieres compartirla conmigo? Tengo una. ¿Estás aquí abajo? Madre mía. Te vas a ir aquí. Si no estás aquí abajo. Sí, estoy al lado. Where are you? Mira arriba. Mía, estás en Cuenca. ¿Y qué haces arriba? ¿Ves? ¿Qué haces arriba? No sé. ¿Cómo que no sabes? Con el prospector's pick este y claro. ¿Con el qué? Con el prospector's pick. Con el pique de prospectors. Ay, qué gustito da picar así las cosas, ¿eh? Ay, que me mato. Vale. Claro, me dice que pico por aquí, pues yo pico por aquí, pero aquí no hay nada. Nothing of interest. Grafite, grafite, grafite. Oye, very large de esta, de tetrahidrite. Sí, esa es la teoría. Que sí, que tú no sabes. Deja el Tito Loku. ¿Tito Loku? Ya verás como yo la encuentro. Necesito 2 de tetrahidrite para poder hacer el siguiente set de herramientas. Mientras picamos, claro, para que la gente no vea que picamos y esas cosas. ¿Qué necesitamos? Dos de tetrahidrite. ¿Tienes 2? Yo tengo 1. ¿En serio? A ver. Grafite. Nothing. Nothing. Pero me cago en... Vale, hacia allí. No veo entre nada. Y una puta mierda. Mira que eres esto, bien hablado, eh. Oh. Esto sin antorchas es un suplicio. A mí me queda una. Puedes hacer antorchas si quieres. Tengo millones de palos. Si te hace ilusión y eso. Ah, gracias por compartir. Yo tengo 2. ¡Ajá! Lo encontré. Qué bueno soy, qué culito tengo. ¿Has encontrado? Grafite. Lápiz lázuli. Vale. ¿Y dónde está? Uy, casi me caigo. Esto se ha vuelto loco, eh. Pues por eso, y yo estoy buscando aquí y esto, no sé. Esto yo creo que nos trolea un poco. Dicen por aquí, y luego cuando llegamos ahí, pues dicen por aquí, no, por aquí. Que vacila, ¿no? Qué gentuza, eh. Y virus. Damos en casa muchísimos cofres, eh. Vale. Tengo piedra en el inventario. Ahora esfalerita, dice. Lápiz lázuli. Bueno. Vamos a picar de momento el grafite. El grafito es carbón, creo. Por lo menos las puntas de los lápices son de grafito. Vale. Bueno, esto vamos a ir metiéndolo ahí. Vale. Y yo estoy muy rayado porque, claro, me decía que había lápiz lázuli. Esto es como picar piedra sin un hacha. Picar madera. Pues nada, el grafito ahora ya miran en la wiki para qué sirve, pero para algo sirve. O sea, aquí el tema es cuando encuentras una piedra hay que picarla, porque si no luego encontrarla. Yo tengo grafito, creo. ¿Eh? Yo tengo grafito, creo. Sí, sí, yo tengo mucha también. ¿Esto qué es? He salido al exterior sin querer. Sin querer. A ver. Tengo esfaleritas y ¡eh! Afuera hay piedras de tetrahidrita. Claro, es que siempre que hay piedras de esas, aunque el prospector's pick te diga que no, debajo hay vetas. Es más, me acabo de encontrar una cueva en el exterior, ¿vale? Que tiene ores de tetrahidrita al descubierto. Loco, pues eso yo quiero enseñarlo. Vale, no te muevas, que sigo ahora. Pues aquí hay 2. Voy, si me acuerdo por dónde he subido. Madre mía. Antes de que me viole ningún bicho, please. Voy. Es que tendríamos que hacer una subida recta para arriba, porque se da unas vueltas. Todo esto lo hemos hecho para encontrar la tetrahidrita, no decimos más. Porque el prospector's pick decía, para la derecha, y vamos para la derecha. Ahora, no te veo. Tranquilo, abuelo. Sí, dime. ¿Dónde estás? Arriba, he salido de la cueva. No te veo. Me parece que habrá salido por el otro lado de la montaña. Sí, porque no te veo. ¿Y cómo has salido por ese lado tú? ¿Por dónde picabas? Porque soy un puto mago. A ver, 260 sí. Menos 9970. Uy, muchas ovejitas. Menos 9.970, dices. Sí. Evidentemente. Mira, te veo. Que no sabremos encontrar luego la otra cueva. Bueno. Pero si tengo aquí una conexión con la otra cueva, ven. Tenemos una antológica conexión. Tú tienes una antológica capacidad de orientarte. ¿Cómo lo sabe? Mira, aquí. Las vetas muy ricas. Oh, qué rico, rico, rico. Papi chulo. Y ya está, y ya se acaba aquí. Encima esta no es pobre, es de la buena normal, 25. Tiene que haber más, ¿no? Ah, que la que hemos encontrado es mala, ¿no? Sí, 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 very large, very large. No, no parece que haya más. Sí, la que habíamos encontrado era pobre. Vale, en la cueva está por aquí. No te veo. Para. Porque no te miro, ¿eh? Que es que aquí me dice que hay una very large. Sí, ah, yo he venido aquí buscando una very large y... Mira, mira, que hay más. O no es. Lo siento, chicos, si no veis. Pero es lo que hay, no tenemos antorchas. Sí, sí, very large. Very large, very large. Aquí hay otra, sí. Sí, bitch. Parece que en el cambio de visual de Lore parece más oscuro el dibujito. Creo. Bueno. Ya estamos con la musiquita. Estoy haciendo antorchitas. Bueno, chicos, paramos de grabar mientras hacemos antorchitas y de esas cosas, ¿vale? Así que hasta ahora, amigos. Hasta ahora, Chao. Bueno, pues aquí vais viendo, ¿no? Que decía, hay una muestra de tetrahidrita así, ¿no? Y cuando hemos llegado aquí, pues nada, te dice, por aquí ya no, es para allá. Y vamos por allá, y para allí ya no, y ahora es para allá. Y ahora no, ahora es para allá. Y así vamos todo el puto rato. ¿Sabes? O sea, es locurón. Locurón, locurón. Y luego llegaremos y dice very large. ¿Eh? Pero... tengo algo, creo que es lápiz lázuli. Sí, sí, decían que había trazas de lápiz lázuli. Vale, aquí hay cambio de roca. Lo típico. ¿Ves? Ahora nothing of interest. Vamos para abajo y sí. En ese sentido. Pues nada, ahora en ese sentido. Pues así toda la puta tarde que llevamos, Praxis y yo. ¿Eh? Sí. Pues toda la puta tarde. De coreanos. Exacto, y no, que coreanos no, que de Estados Unidos, loco. Pues eso. Pues eso serás tú. Hombre. Ahora grafite. Y tetrahidrita y grafite. Según donde le doy. Pues no, yo quiero tetrahidrita. Nada, vamos para allá. Claro, es que el rango de este pico no sé cuál es. La típica cosa que tendríamos que haber leído en la wiki que no hemos leído. ¿Eh? Que no me leen nunca la wiki. Esto es una vergüenza. Vergüenza. Encima que te la leo. Vale. Nothing of interest. Ah, mira, y recto sí. Vale, o sea, en teoría, ahora yendo recto la encontraríamos. Pues ya veréis en un momento, como ya recto no. Entonces, lo cuelo, ¿cómo se puede utilizar el prospector's pick? Ni puta idea, ya lo veis. Ensayo error. Y picar mucha piedra. ¡Ah! ¡Lo encontré! Tetrahidrite. Bien. Bueno, después de 3 horas. Pues nada, amigos. Nos vamos a quedar aquí picando en el tetrahidrite. He encontrado una bunch berry rusa. ¿Qué? No hay nada comparable a oír Praxis hablando en inglés. Una bursta de hamburguesa. Es mala, pero bueno. De hamburguesa. Madre mía, no estás lejos ni nada, amigo. Ay, aquí tengo muchos ceritos. Lo que voy a hacer es... Es que sale más rentable ir por aquí, por fuera exterior, y encontrar el descubierto, claro. Sí, no, y encontrar piedras tiradas por el suelo que sean del mineral. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es luego, poner aquí para el molde. Y yo tenía por aquí tetrahidrita en alguno. Mira aquí. Vale. Necesitábamos por y por. Vale, 20. Vale, cada una es de 15, 20 por 15, 300. Cada molde de esos son 100. Vale, y mientras seguimos picando, pues nada, intentamos que sea esto lo más rápido posible. Vale, ok. Esto aquí. Estoy muriendo de sed. Yo de hambre. No lo controlo nada, loco. Vale, ya estamos con el loco otra vez. Me quita la costumbre esta. Vale, gracias. Acabo de perder un encendedor de estos. Estoy empezando a morir de hambre. Dios mío, qué vicisitud. Madre mía, me están dando todo de... Vale, vamos a beber. El barril con agua lo he dejado en la otra mina. ¿Qué dices, Praxis? ¿Pillo la seta? Pues píllala. Para hacer comida creo que vale. Vale, ahora se ha encendido. Joder, un poco más y pierdo otro pico. Ok. Mira, lo que yo fuera he encontrado cinco piedritas de tetrahidrita. Vale, de cobre. Grafito. Y nada de interés y grafito. Más. O sea, esto era la Berry Larch, era esta mierda de bloques solo. He encontrado nada y menos. Eso era Berry Larch. Joder, este juego. Y yo no entendemos. Que no merece la pena. No entendemos lo que significa muy grande. Ah, vale, vale, hay más por aquí. Vale, vale, ok. Vale, chicos, pues nada, me quedo por aquí picando. Y Praxis, pues picando lo que esté picando por ahí. Bueno, chavales, pues nada, aquí estamos. Aquí estamos, que es que no paro de... O sea, he encontrado ya todo esto, ¿vale? Y bueno, y seguimos, y seguimos. Porque si seguimos. Que seguimos picando. Que es que a mí no se me acaba la vida. Eso no es un logro, ¿eh? Que sí, que es un logro. Madre mía. Nothing, ¿sí? Nothing. Lápiz. Dámelo todo. ¿Qué? ¿Por qué? Si tengo una vasija llena. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ah, pues dame la vasija. ¿Pero por qué? Para rellenar los moldes. Pero dale, que está en la vasija. ¿Pero cómo vas a regalar? Dios mío. A ver, Praxis. Donde estaban quemándose los moldes, tenía que haber una vasija con cobre fundido. Pero no había fundido el cobre. Sí, hay una vasija con el cobre fundido. Ah, bueno. Claro, tío. El que tengo yo está en estado sólido. ¿Cómo vas a rellenar los moldes? Ay, qué poco metalúrgico eres, loco. O sea, mirar todo lo que he estado picando, amigos. Y creo que queda más, por aquí. Esto no sé por qué está así. Pero ya a estas alturas se ha debido solidificar, amigo. Amigo. Cobre líquido, pelotudo. Vale. Los he visto más rápidos. Vale, tenemos un cincelito por aquí. Vale, aquí me sigue diciendo que es Berry Larch, ¿eh? O sea que aún hay. Una pala y otra pala. Vale, me dice aquí y luego allí, nada. Vale, pues vamos a seguir así. Que igual encontramos. Vale, ya está. Perfecto, lo cuelo, perfecto. Vale. Y ahora con el cincel podremos hacer el quern, que vale para conseguir trigo. O sea, para conseguir grano de las plantas, del maíz y todo eso. Mira, toma, aquí hay otra veta. Madre mía. Toma el cincel y una palita. Voy. ¡Uy, la palita! ¡Uy, la palita! ¡Uy, la palita! Vamos a dejar eso. Con esto. Y así nos quitamos esto del inventario y esto también, porque no necesitamos tantas piedras para nada. Y este cover mola mucho el color que tiene. Mira, tenemos esta zona agujereada totalmente. Venga. ¿Qué tal? Y con esto, pues lo mismo. Ahora, de color. Muy bien. Más 16, madre mía. Venga, vamos a ir llenando aquí. Grafite. ¿Por qué lo tengo así? Vale, otro chipet. Hacemos cobble con las estas, ya está. Sí, yo he hecho cobble. Vale, ya tenemos una pala decente, con lo cual esta la tiraremos a Cuenca. Y tenemos un chisel. ¿Para qué vale el chisel? Lo que no sé si necesitábamos un martillo también en el inventario. Pero bueno, el martillo lo podemos hacer rápido. Vale, martillo. En la hotbar, tiene que... Perdona. Ah, no, que aquí, claro, hay que hacerlo. Es que cuando lo haces con la clay, tienes que hacerlo en el negativo, en no sé qué positivo y tal. Y lo que... Eso. Vale, entonces, hacemos así. Ok, y entonces, clic derecho en un bloque. ¿De dónde sacas y se convierte en un bloque como de stone, ¿vale? Y esto ahora lo puedes picar y ya lo picas como bloque, no como piedras sueltas, ¿vale? Entonces con 3 así, creo que recordar, vale, se hace el quern base, ¿ok? Y ahora creo que hay que hacer un slab con esto y con un palo o así hacemos el disco de encima, ¿vale? A ver si me acuerdo. Vale, poniendo un palito. No. Vale, y si a esto. Y si a esto le ponemos un palo encima. Vale. ¿Me miras cómo se hace lo de...? Lo de... El quern, ¿vale? Tiene la base y lo del disco de encima. ¿Cómo se hace lo del disco de encima? El disco son 3 de piedra abajo no lisa y un palito a la derecha. O sea, 3 piedras de las que encuentras en el suelo. No, 3 piedras cuadradas. Vale, pues 3 smooth, vale, 3. Aquí me ponen andesite, pero no creo que sea da igual, solo. ¿Y el palo a la derecha? ¿Qué? No. ¿En medio dónde van? A ver, van abajo del todo, es en cada una. Y en el del medio, smooth, a la derecha un smooth. ¿Pone smooth andesite? No, pone andesite a secas. Es que aquí hay cobblestone y hay smooth, ¿vale? Bueno, da igual, lo miro yo en la wiki. Bueno, chavales, ahora venimos, hasta ahora. Bueno, chicos, pues nada. El smooth marble ya me habéis visto cómo se hace, ¿no? Pues vale, para conseguir la otra piedra, que es esta, y poder hacer el quern de los whales. Esto no estaquea, ¿no? Que va a estaquear. Mira, esto fuera. ¿Vale? Tenemos que dejar la piedra totalmente aislada, ¿vale? Tengo otra. En este caso. Ahora tiene otra, vale. La última ya la hago yo, Praxis. No gastes el pico a lo tonto, que así lo enseño. ¿Vale? Hay que quitarle la hay que dejarle juntas. Los de alrededor. Ahora solo la de arriba. Con la de arriba, ¿vale? Ya está. Y entonces le quitas esta y la que hay ahí desaparece. No desaparece, es que ha caído. ¿Vale? ¿Dónde está? Como veis, hemos descubierto más tetrahidrita. O sea, sí que estaba aquí, que era lo que nos decía. O sea, toda esta montaña la vamos a vaciar. ¿Me la has dado ya la piedra? Sí. Vale, perfecto. Entonces, el disco de encima se hace así y así. ¿Vale? Y ahora podemos poner la base. Míralo, cómo está. Ahí encima. Y ¡pam! Shift, clic. ¿No? Ah, no, hay que ponerla aquí. Creo. Por aquí. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿llevas encima algo de comida? Sí. Tipo trigo o algo así. Toma. Mira. Mira dentro, lo cuelo. Ah, vale. Bueno, maíz, ¿vale? Entonces, le dais clic derecho a... Perdona. Ahí, sí, ¿no? Sí, pero hay que darle al palito y no le estoy dando al palito. A ver. Pero me parece que tienes que poner tú un palito. Ahora. Mira, un achievement y todo. Oh. ¿Has oído eso? Vale, y ahora tenemos cornmeal, el grano. Con esto podemos llevar a los cerdos a casa y todo el rollo. Vale, oh, yeah. Oh, yeah, bitch. Ya lo que vamos a hacer es coger la base y ya está. Y el disco se va gastando, ¿eh? O sea que... Una pala. Vale. Pero si tenemos de las buenas ya, esa tírala. Bueno, chicos, pues nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado, gracias por haberlo visto. Y nos vemos en el siguiente canal de Praxis. ¡Chao, gente! ¡Hasta luego!